autopista, pero este hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se mentea de Chicago hasta LA. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Bueno, queridos amigos, continuamos con más Fuera de Contexto con Carlos de la Santa. Bueno, desde el local de Harley Davidson. Tengas una pregunta, hay una moto que me llamó mucho la atención y es la Harley Breakout. La verdad, una de las cosas que más me llamó la atención es el perfil bajo de la cubierta y extremadamente ancha. Sí, la verdad que es un modelo nuevo que lanzó Harley Davidson al mercado. Junta parte, si se quiere, de otras motos. El chasis es un chasis Softail, característico de la marca. Lo que incorpora como nuevo es un rodado 240 atrás. Eso le da un aspecto muy robusto. Una moto que, si tú la mirás desde atrás, va plantada en la ruta. Una moto ideal para viajes largos, para disfrutar en ruta. Y la verdad que es un modelo nuevo, recién lanzado, modelo 2014, que no en todo Sudamérica existe este modelo, y acá en Uruguay se han vendido varias unidades. Es una moto que, saliendo a rodar, te vas a cruzar con una de ellas. ¿Qué motor tiene? Motor 103 pulgadas, es el último motor que ha diseñado Harley, con caja de sexta. Clásico motor refrigerado a aire, pero en lo que es tamaño, 103 pulgadas. ¿Esos centímetros cúbicos sería? Unos 1.700 centímetros cúbicos. ¿Rendimiento por litro? Porque con un motor tan grande, digo, la autonomía también... Vos sabés que es algo que al jarlero no le interesa, no se preocupa. Vos sabés que es difícil encontrar a alguien que te sepa decir cuánto consume la moto. Sin duda que es 100% satisfacción y es llenar el tanque, salir y esperar que se termine para llenar de vuelta. Es un poco eso, ¿no? El poder disfrutar, el andar en una buena moto, una moto con una alta clase a nivel mundial, bueno, poder andar y disfrutarla, sobre todo en las rutas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Son motos que no la disfrutás andando en la cortita o dando una vuelta dentro de la ciudad. Es algo que se disfruta mucho más en grupo, con compañeros, saliendo a la ruta, buscando un destino. Si queremos más información sobre la moto, ¿dónde tenemos que entrar para poder ver información? En lo que es vos podés entrar a la página global de Harley, harleydavidson.com, pero después cada dealer tiene su web. En el caso de Uruguay, la dirección es www.harleydavidsonmontevideo.com.uy, y dentro de lo que es la familia Softail, el modelo Breakout, como bien decías, como bien nombrabas al modelo, ahí vas a encontrar todas las características específicas de la marca, del modelo. Bueno, continuamos con más Fuera de Contexto y, bueno, dejamos en el próximo bloque para hablar de la frutilla y la torta de Harley Davidson. Bueno, queridos amigos, nos venimos hasta Tala para, bueno, hablar con Eddie Mion, que, bueno, va a debutar en el Mitsubishi. Y sí, vamos a ver algo muy diferente y bueno, vamos a dejar las pistas un año y medio y vamos a ver si hacemos este emprendimiento, que no es nada fácil. Corrí 4 rally, creo que corrí 3 en Pando y 1 en el Atlántico, que no fue muy bien. Y bueno, el Atlántico fue la semillita que cooperó para decidirme correr en el rally, porque la verdad que me gustó, me divertí un montón. El sábado te subí arriba del auto a las 8 de la mañana, te bajás a las 4 de la tarde, entonces disfrutás cualquier cantidad. Y bueno, capaz que fue un poco demasiado saltar de un golcito a un Evo 10, pero viste que está siempre me quedé con las ganas, tuve con ganas de armar un Asai en la época cuando hace 2-3 años, y bueno, después me quedé en el superturismo. Y bueno, el año pasado ya estaba el superturismo medio complicado, que se cambiaron los reglamentos, que no se cambiaban, y bueno, en definitiva armé el gol para turismo libre. Y bueno, fue lo que hice para mostrarlo un poco, para alquilarlo o venderlo. Y bueno, y ahora lo alquilé y que era el objetivo que quería. Y bueno, vamos a correr estas 4 fechas que quedan en rally, si Dios quiere, y anda todo bien, por lo menos para ir aprendiendo, para tratar de hacer un año, el año que viene, un año decoroso, por lo menos. Digo, se sabe que es muy difícil correr
a Cane, a Ceballos, a Gabriel, a un montón. Pero... hay una cosa que es real, y hay un proceso de adaptación, de agarrar la mano al auto, de agarrar la mano a los caminos. O sea, hay un proceso, capaz que este año tomarlo como aprendizaje para poder el año que viene encarar a campeonato. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que también, como te decía, digo, el salto fue medio grande y ya arrancar en la categoría de 4x4 y todavía en la categoría grande. Es como la pista arrancar en Superturismo, por ejemplo. Digo, son. Cuando arrancás a correr, arrancás en una categoría más baja y vas pasando y como que va pasando por el filtro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina en los 4x4 son todos pilotos terribles, pilotos buenos choferes, tienen buenos presupuestos y bueno, y lo mismo pasa en Superturismo, en pista, en firme. Y bueno, vamos a tener que luchar contra los presupuestos y contra los buenos pilotos, pero nos vamos a divertir igual, como gato entre la leña, dijera que... Automotora Canepas, una automotora fuera de contexto. Para eventos o para descansar, no te olvides, Gran Hotel Flores. Sani, la calidad que cambia el mundo. EFA Motors Uruguay, una marca fuera de contexto. A Tala, seguimos recorriendo talleres para fuera de contexto. Bueno, nos encontramos con Nicolás Tejera, uno de los preparadores que tiene más auto también, junto con, bueno, con Guzmán Rivero hoy en día. Nico, bienvenido a Fuera de Contexto. Bueno, muy buenas tardes, Jonah. Muy agradecido que hayas venido acá a la ciudad de Tala. La verdad que el tiempo no nos acompaña mucho, pero... Pero nos acompañó un buen asadito que nos partimos la boca ya de previa nomás. Ah, eso sí, la comida no puede faltar. El pollo del pollote y el asadito acá de la esquina, así que... Eso no puede faltar nunca. Total, me la pasamos bomba. Así que bueno. Bueno, Nico, la verdad que venimos acá en el taller, vimos que tenés cuatro autos desarmados. Sí, están los cuatro autos que corrieron la carrera de Jung, están casi totalmente desarmados para un mantenimiento que se hace en todas las carreras. O sea, básicamente bajamos las cuatro suspensiones, las revisamos y no hay nada que hacerle. Los frenos, estamos haciendo freno a todos los autos ahora. Y caja de cambio que la sacamos para revisar. Está bien, bueno, el Corsa ya prácticamente está alquilado. Sí, el Corsa, hay una persona interesada que ya lo confirmó para Paysandú, que es una persona que en Jung corrió en otro auto, o sea que estamos contentos por eso. Y nosotros iríamos en el Gol Cuadrado si no pasa nada. Está bien, y bueno, y aparte te quedan los otros dos autos para alquilar también. ¿Tenés el Gol Redondo de Generación 3? Sí, está el G3 que para esta carrera preferiría no alquilarlo porque lo está corriendo Erosa y Rébola. Y la verdad que son gente que corre todo el año, todo el campeonato en el auto y... No serviría alquilárselo por llega a pasar algo, ni Dios permita, con el auto. Ya la próxima carrera no podrían correr y ya está todo plateado, todo. O sea que ese auto estaría no lo alquilaría esta carrera. Sí, si alguien quiere correr en el Col Cuadrado, todavía está disponible y nosotros nos volvemos a ver al Samarita, eso no hay problema. Y si no, si alguno quiere incursionar en la Samara, también le damos la chance. Está bien. Aparte, una de las cosas que vemos es que estuvimos mirando recién. El tema del ómnibus también para trasladarlo de los autos. Impecable lo que es el sistema de logística del ómnibus. Sí, la verdad que el tema del ómnibus nos ha dado una mano terrible. Lo que es no andar con tantos vehículos en la calle, y tráiler, y más gente. Después de una carrera todos terminamos muy cansados y no es lo mismo subirse a un auto, a una camioneta con un tráiler y venir a hacer 400 kilómetros. La verdad que eso gracias a Ruta Clash, a Eduardo Capel, que le pudimos alquilar el ómnibus, nos ha dado una mano terrible. Entran prácticamente dos ómnibus arriba y después llevan el tráiler, dos autos arriba, perdón, del ómnibus, y en el tráiler otro auto más. Sí, adentro entran cómodos dos autos y un tercer auto en el tráiler. Y aparte todo lo que es herramientas, repuesto, gaseo, todo lo que es la logística del rally va en el ómnibus. ¿Cómo viene la mano de acá para adelante? Bueno, acá para adelante la verdad que... Hay buenas expectativas porque para las carreras que siguen después de Paysandú está prácticamente todos los autos alquilados, que nos pone muy contentos eso. O sea que la gente de a poco va confiando en nosotros y ya se ha hecho saber un poco que alquilamos autos y que más o menos los autos andan bien y llegan y estéticamente van prolijo. O sea que eso nos pone muy contentos. Y a futuro en lo personal, ya este año me da lo mismo correr en el Corsa que en el Lada, que en el Gol, como verás, viste, pero... Del año que viene de repente podemos hacer un proyecto de algo lindo para correr.